Discoteca Personal, Discoteca Personal de Notidiario.tv. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera. Bienvenidos al primer espacio editorial número uno, naciendo por primera vez aquí en la ciudad de Agua Prieta. Este esfuerzo, este va a ser el número uno de las editoriales, y de veras agradezco infinitamente el favor de su atención y esta oportunidad tan grande que tenemos de volver a comunicarnos ahora vía internet. Gracias de verdad por prestarnos estos minutitos y de verdad gracias por poner atención a esto que pretende ser un espacio reflexivo, un espacio de pensamiento y un espacio donde la mejor opinión y obviamente la más importante va a ser la suya. Saque usted sus propias conclusiones. Vamos a estar teniendo diferentes temas. Obviamente el día de hoy tenemos uno y no puede ser otro definitivo más que lo que sucedió aquí el sábado con esta visita de la rondalla femenil de la Unison, la rondalla femenil de la Universidad de Sonora, que vino a amenizar un evento cultural organizado por un patronato. Me refiero al PAGEDI, el patronato gestor regional educativo que se ha fundado en esta ciudad con una intención sana, con una intención noble: promover la instalación de una extensión de la Universidad de Sonora aquí en esta región, beneficiando a Agua Prieta, beneficiando a Naco, beneficiando a Cananea, beneficiando a Nacozari, beneficiando a la Sierra misma, a pesar de la Universidad de la Sierra. Bueno, pues sería una opción más que vendría a beneficiar a todo este gran, pero gran pedazote del Estado de Sonora. ¿Cuál es la ventaja de haber tenido este evento aquí en la ciudad? Pues es una muy grande, que se empieza a abrir ya nuevamente estos espacios alternativos de cultura, que se empiezan a hacer nuevamente estos esfuerzos por traer la cultura, que se está trabajando en pro de ella, y sobre todo que hay organización, que hay una asociación de ciudadanos, en este caso pues el mismo patronato, el PAGEDI, que está constituido por varios profesionistas, pero fundamentalmente me gustaría mencionar a su presidente, el químico Luis Benavides Duarte, que ha sido una de las personas pues con más ímpetu, que ha sido una de las personas con más ganas de promover estas cosas y de traer aquí a esta región pues la cultura y sobre todo también pues el desarrollo que esta conlleva. Ahora, ¿qué es lo que quiero señalar y lo que me gustaría compartir con ustedes? Es esta reflexión muy, muy, muy particular. Se trata del esfuerzo que hacen no solo el químico, sino todos los integrantes del patronato. No me gustaría mencionar a ninguno más porque sería dejar a varios fuera de ello. No, son varios profesionistas interesados en este esfuerzo y que están dando lo mejor de sí. Hacen estos eventos, traen a todos los niños, invitan a los papás, llegan los papás con los niños, reciben sus reconocimientos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de todos los ámbitos, quiero decir, tanto las escuelas oficiales como las escuelas estatales, como las escuelas particulares. Se premió lo mejor, la crema innata, los niños de 9 y de 10. Tuvimos ahí la presencia, pues yo creo que fue la primera vez que veo un auditorio de la ciudad de Agua Prieta completamente lleno, y que estaban todos atentos, emocionados. Era una fiesta, una algarabía. El latino del PAGEDI fue haberles presentado, antes que otra cosa, luego, un pedazo de música andina. Un grupo llamado Tierra Mestiza, que de verdad, sinceramente, fue una delicia escuchar música latinoamericana que aquí en la frontera definitivamente jamás, por decir nunca, se escucha. Bueno, se presentó, fue un éxito, se le aplaudió mucho. Comienza la entrega de los reconocimientos. Estuvo perfecto también reconocer el talento de nuestros niños y niñas. Perfecto, se entrega la mitad de los reconocimientos. Se presenta un coro precioso del Colegio Anaís, el Colegio Americano Anaís aquí de Agua Prieta. Ese coro, pues también una delicia, que una cosa impresionantemente bella, muy buena armonía. De hecho, no se pierda por favor nuestro siguiente espacio de video, tenemos una presentación del Colegio Anaís. Viene la segunda parte de entregar los reconocimientos y ¡oh sorpresa! Antes de que se presentara la rondalla femenil de la Universidad de Sonora, que era el plato fuerte y realmente la cultura que se trataba de traer, se empiezan a ir los niños, se empiezan a ir los padres, se empiezan a ir los invitados, y un auditorio que estaba un momento antes lleno, casi se vacía. ¿Cuál es la reflexión el día de hoy?
La cultura se trae, el esfuerzo se hace, el esfuerzo se aplaude, pero hace falta mucho que permee en el ciudadano la necesidad de absorber esa cultura. ¿Por qué se fueron? Tal vez hacía frío. ¿Se requería que estuvieran ahí? Sí. ¿Fue para ellos? Sí. ¿Es un esfuerzo? Sí. Habría que reflexionar en el tema. Gracias, esta es nuestra editorial del día. Mañana, por favor, aquí nos vemos. Van a hacer unos minutos de reflexión. Saque usted sus propias conclusiones y, por favor, no se pierda el espacio que continúa en la siguiente página de este su portal, www.notidiario.tv. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera. Hasta mañana.